Cristo. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a la misión número 2 del GTA 3. Y bueno, sé que este juego es todo muy antiguo y todo, pero bueno, tengo una breve obsesión con todos los juegos que ha lanzado Rockstar. Y yo, de mi parte, prometo pasarme todos los juegos, así, todos los juegos que ha lanzado Rockstar, menos en las consolas portátiles porque no las tengo. Y bueno, entonces estamos jugando el GTA 3 y esta misión es de Luigi, por si acaso, hay que hacer esta misión de Luigi. Y bueno, tenemos que ir a un lugar donde Luigi tiene una prepago, por así decirlo, la cual le han dado una paliza. No sé si se habrá portado mal, no tengo ni idea, no sé si se habrá portado mal la prepago. Pero tenemos que ir hacia donde un tipo que es un malote, por así decir. Es un mal cliente y bueno, tenemos que ir con mucha cautela y todo lo demás, porque parece que el tipo tiene un arma y todo lo demás. Entonces vamos a ir con la mayor cautela, pero obviamente voy a tratar de aniquilarlo, ¿no? Liquidarlo, por así decirlo. Y ahí está el tipo con las prepagos y es un mal cliente. Voy a tratar de atropellarlo, sí, lo atropellé. Ojalá con ese atropellamiento lo haya matado. Oh, no, está vivo, what the heck. Está súper vivo, vivito y coleando. O sea, debo matarlo a puño, literalmente, o con el bate. Bueno, ya está muerto. Y bueno, me dice que debo tomar su carrito, ¿no? Su auto. Y bueno, nos regresamos a donde Luigi, creo yo. Y creo que esto se llama Stallion. Y vamos a hacer esto brevemente. ¿Cómo me gustaría, o sea, dañar este auto? Chocarlo completamente, hacerlo trizas. Auto del carajo, en serio. Malísimo este auto. O sea, el tipo es un puto malhechor. O sea, viene a hacer cosas malas y pues... pienso que todo malhechor no merece realmente que le traten bien sus cosas, ¿no? Y bueno, tenemos que ir a reparar el pinche auto y todo lo demás para, creo que, dejarlo en la guarida o en el estacionamiento de Luigi. Entonces nos metemos en un lugar así como que está cerrado porque lo están reparando. Y esto me parece muy buen detalle porque en el GTA ni siquiera se veía esto. Se veía nada de esto, o sea, realmente en el GTA se veía las calles completamente en buen estado y todo lo demás. Así que este detalle, este valor agregado de que las calles estén así rotas o dañadas, me parece muy bien, muy buen detalle, un poquito de realismo. Y bueno, tenemos que reparar el auto brevemente. ¿Dónde quedaba eso? Creo que a la derecha. A la derecha, sí, perfectamente, a la derecha queda la vaina esta para reparar el auto. Y bueno, exactamente son 55 misiones principales que hay que completar en el GTA 3. Entonces voy a tratar de hacer. Y bueno, me dice que el costo de reparar el vehículo, del reparar el vehículo, son $1,000. $1,000. Y bueno, listo. Ahora hay que ir a dejar este vehículo en la casa o mansión del tío Luigi. No mansión, en el garaje de Luigi. Hay que dejar este auto feo que no me gusta para nada. O sea, parece chulo y todo, parece muy gangsta, muy gangsta, muy todo, pero no, no me gusta, no es mi gusto. Y bueno, lo importante es que siga haciendo estas misiones. Y pues nada, después de 20 y pico de años les estoy dando la oportunidad a este gran juego que me parece súper que bueno, sobre todo si es desarrollado por Rockstar. Y bueno, es una subdivisión de Rockstar, de las cuales hay tantísimas. Este es Rockstar North, entonces buenísimo. Y ahí llegamos y tenemos que dejar el auto adentro y misión completada. Al diablo con este auto, en serio, que se vaya al carajo. Y bueno, chicos, espero en serio que de verdad les haya gustado el video. No olviden comentar, suscribirse para más contenido del GTA 3 y todo lo demás. Y entiendo que es un poco viejo, pero bueno, lo importante es que estoy aquí pasándome las misiones. Y eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima. Bye, chicos. Chau.